Bueno, miren, quiero darles unos tips rápidamente para que no se les olvide. O bueno, más bien, para que si ustedes gustan, los apliquen en la limpieza de las casas o de las oficinas que ustedes limpian. Una de las cosas que le gusta mucho a esta señora que yo le limpio las oficinas es que yo le limpio hasta los cables, miren. Todavía no he limpiado. Entonces, teniendo mucho cuidado, fui por el tripié de la cámara porque si no, no les puedo explicar bien. Lo que yo les quiero decir es que de las cosas que le gusta mucho a mis clientes es que yo les limpio hasta los cables, mis amores. Porque estos también se van llenando con el paso de las semanas, meses y años. Y pues no les voy a decir que les limpio cable por cable, pero miren, nunca dejo que se empolven a un grado. Cuando se le limpiaron la primera vez, tardamos 2 días en limpiarle todas las oficinas. Porque obviamente todos limpiamos diferente, todos tenemos nuestra manera de limpiar, pero lo que nosotras hacemos aquí es moverle los cables. Y otra cosa que yo les recomiendo siempre que limpien las oficinas, esto lo aprendí hace muchos años cuando yo trabajaba en un restaurante en México, es que a todos los teléfonos, mis amores, más cuando lo usan varias personas en un negocio, tienen demasiado microbio. Entonces asegúrense de limpiar muy bien el área de la bocina donde se cuelga y los números, que esté bien limpiecito. Y sobre todo dejen de lo limpiecito, desinfectado. No sé si le moví por error, si le había movido, se apagó. Gracias a Dios, mire, es bien importante mencionarle, gracias a Dios yo nunca me he metido en ningún problema por limpiar las computadoras o los teclados, jamás, gracias a Dios. Y la doctora sabe que yo le limpio todo esto, pero mire, no es que me vaya a recargar todo mi peso, mire. De hecho, como este se limpia siempre, pues no está tan polvoso. Entonces, lo que yo hago sin recargarme es... Miren, y quizás muchas de ustedes digan, pero Maciel, el teclado es bien sensible, la pantalla sigue apagada, entonces quizás esté apagada la computadora, no lo he checado, pero les digo, nunca me han llamado la atención por este tipo de cosas. Otra cosa es que, trato de que no se mire información. Otra cosa bien importante, las pantallas de las computadoras yo aquí siempre las limpio. Nunca me ha gustado que las oficinas que yo limpio tengan sus computadoras todas sucias. Miren, estoy agarrando de aquí atrás para no que no se vaya a romper, ¿verdad? Cargo para levantarla. Si lo recuerdan, muchas de ustedes que ya miran mis videos, ella ya tuvo otras personas que le cobraban menos. No sé, personas que se dedican, miren, esta es la engrapadora, que se dedican, o compañía grande, no, sí me comentó, pero para no entrar en detalles, eso no es lo importante en este video. Y pues ella, como ya le limpiaba yo anteriormente, ella decidió volverme a llamar a mí. Ella sabe que quizás nosotros le vamos a cobrar más, pero también el trabajo que se le va a hacer es un trabajo de primera. Y pues, perdón si me escucho mal, pero, o sea, ella quiere un trabajo muy detallado aquí en sus oficinas. Muy detallado. Y esa señora es bien, yo le digo a la doctora, es muy exigente, pero pues ella sabe que lo bueno, ahora sí que lo bueno cuesta. Entonces, volvemos a su lugar de origen. Regresamos todo a su lugar.
Mire, aquí, mucho cuidado de que no se desconecten los cables, eso está recargado ahí, a mover. Y siempre se ha hecho esto aquí en estas oficinas. De hecho, hay un video que subí hace como un año y me da risa porque en un comentario menciona una señora que exagero, que para lo que pagan las compañías. Y pues yo les digo, mis amores, pues no hay que tener esa mentalidad de que pues le voy a hacer las cosas a cómo se va, como sea, para la miseria que me pagan. Porque acuérdense que el trabajo que ustedes están realizando no es un trabajo para el ser humano. Háganlo como si lo hicieran para Dios. Entonces es bien importante, si ustedes mantienen una mentalidad de que pues lo voy a hacer conforme a lo que ella me paga. Si ella me paga bien, hago un buen trabajo, y si no, no. Entonces, mis amores, pues ahí nos quedaremos estancados. Nunca vamos a alcanzar a ver las bendiciones que Dios tiene preparada para la vida de uno. Mira, todo se debe de limpiar. Todo, mis amores. Porque esto, cuando yo empecé a limpiar las oficinas, de verdad que me hubiera gustado que vieran cómo estaban de polvientas. Polvo por todos lados. La memoria de las computadoras, la caja de las computadoras llenas de polvo. Una cosa de verdad que no se podía creer que estuvieran así. Y las limpiaba una sola persona, y eso no es excusa. Eso no es excusa porque muchas veces he venido yo solita y las limpio solo. Ahorita pues está conmigo mi esposo, me está ayudando, gracias a Dios. Y pues podemos avanzar más pronto. Si no secan con papel el área donde van las cosas de papel o de cartón y la ponen de vuelta sin secarlo, entonces se va a pegar el cartón sobre las superficies y va a quedar horrible. Y pues bueno, mis amores, estas oficinas las limpiamos dos veces por semana. Las limpiamos el día que a mí mejor me acomoda mi horario, ya sea martes y viernes. A veces la limpiamos el domingo, dependiendo si yo tengo planes el domingo. Casi nunca las limpiamos el domingo porque no me gusta trabajar los fines de semana. Pero bueno, si lo tenemos que hacer, pues lo hacemos. Ya ni modo. De esto es lo que yo estoy hablando. Eso es lo que pasa cuando no secan. Eso es exactamente lo que pasa. Un vivo ejemplo de lo que pasa. Miren el polvo. Ya toca aquí tallar para que se quite todo ese papel o cartón pegado. Y por eso es bien importante secar antes de pasar lo que vamos a colocar de vuelta. Ahorita los líquidos que yo estoy usando, pues siempre los pone la doctora, pero son todos los líquidos que estoy ocupando aquí, todos, pues nada más son dos, pero todos tienen para matar virus y bacterias. Y pues aparte aquí le vienen a ella a echar un tratamiento a las oficinas una vez cada semana y quedan todas amarillas las superficies. Y hay que limpiarle, tallarle, porque si no, thank you.
Y bueno, mis amores, también quiero mencionarles que aquí en las oficinas siempre se hace limpieza profunda. Siempre, siempre. Por ejemplo, en este caso, ahorita voy a limpiar todas las televisiones porque se va acumulando el polvo. Como ustedes saben, el aire acondicionado se prende o la calefacción, todo eso hace que se produzca el polvo. Y por eso hay que limpiar las televisiones. A veces cuando de plano me las quiero escapar, solamente no las limpio una sola vez. Yo puedo manejar mi horario de limpieza, qué limpiar y qué no limpiar, como yo quiera. Yo no, en este caso no, la doctora a mí no me da instrucciones. Yo ya sé lo que tengo que limpiar. En este caso ahorita estoy limpiando todas las lámparas altas que están en el techo. Y pues les digo, todo, o sea, cuando la señora, yo le empecé a limpiar las oficinas, cual esto ya va a ser casi 2 años que le limpiamos, pero dejamos de limpiar como unos meses. Y miren, aquí está mi esposo. A mí me toca limpiar todo mientras él me ayuda a barrer todas las oficinas. Ahorita nos queremos comprar, es una herramienta especial, no es para aspirar, pero es uno que usan para las terminales o para lugares muy grandotes. Yo lo tenía, pero no lo encuentro hasta que nos cambiamos. No sé en dónde quedó, tengo que buscarlo en mi garage. Y pues bueno, mis amores, ahora sí me despido de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en un video más de limpieza con Maciel Aventuras TV. Este es mi segundo canal en donde mayormente yo les subo todo lo que tiene que ver con la limpieza. Nos vemos hasta la próxima, mis amores.